Si he hecho para menos hacer esto, la verdad, llevo muchísimo tiempo sin grabar. Desde la última vez. Voy a poneros un poco al día porque no sé si hablo nada. Hoy es domingo 8 de enero, son las 4 y 17 y tenemos el primer examen de enero el 10, o sea, pasado mañana. Es el de otorrino, me he estirado porque de estar aquí sentada todo el día, pues... Y nada, bueno... Os voy a contar un poco. Esta semana he ido varios días a la biblioteca y podría haber grabado algo para hacer un poco change de ubicación y tal, pero no lo he hecho. Así que bueno, ya mañana no voy a ir a la biblia porque ya es el último día, pero para los siguientes exámenes yo creo que haré un poco change. Vale, pues el examen es esto. Es la asignatura más corta de este cuatri. Y en todo es buen tocho, la verdad, ¿eh? Lo tengo ya todo subrayado. Terminé de subrayar ayer. Sí, no está tan mal. A medida que iba subrayando, pues también iba repasando porque sabía que iba a terminar de dar la primera vuelta muy tarde y quería como estudiar algún tema. Entonces me he repasado esto y me queda por repasarme esto. Entonces hay temas pues que durante el curso me subrayé, entonces en vez de dos vueltas llevan tres, otros que llevan dos y otros que llevan una. Entonces, ¿cómo llevo esta asignatura? Pues bueno, no lo sé. No lo sé, sinceramente, y no estoy agobiada, y no sé por qué no estoy agobiada. Pero es que es como que ya llega un punto en el que estás tan harto de estudiar que empieza a dar igual todo, ¿vale? Es como que en primer y segundo estás súper agobiado, pero es que ya a partir de tercero, en plan cuarto y quinto, es que yo veo que la gente está como más tranquila porque ya te acostumbras a esta vida y dices, bueno, pues mira, lo llevo como puedo, ¿sabes? Así que eso, así que estos días a repasar temas, todo lo que pueda, y listo. Perdón por las pintas, por los pelos, pero estos vlogs es lo que tienen, ¿vale? Dentro de poco volveré a ver la luz del día y, y a convivir en sociedad. Así que nada, mañana solo otro ratito, ¿vale? Porque bueno, antes he hecho descanso bastante largo, la verdad, pero bueno, sin más, que he subido vídeo este último y no sé, este año estoy bastante contenta porque creo que estoy compaginando bastante bien como toda mi vida con las redes sociales, cosa que siempre me ha costado bastante. Entonces no sé, estoy bastante contenta con, pues eso, no sé, que este cuatro creo que he llevado bastante constancia. Y nada, también he subido unas stories a Insta, que bueno, es verdad que estos días estoy más inactiva, pero porque es que pues no me apetece todo el tiempo estar subiendo las mismas cosas y tal. Entonces pues cuando hago cosas algo más diferentes y tal, pues a veces saco fotos y pues incluso las subo pues un poco recap después de los días. Y hoy he subido pues lo que estuve haciendo ayer un ratito, leer y escribir, que bueno, leer es que lo hago todos los días, pero escribir pues depende. Y he subido, pues eso, un poco anunciando un nuevo vídeo, dándoos las gracias por apoyarme siempre. Después, pues antes de hacer journaling, no sé, el libro que estoy leyendo, frases que me han ido gustando, un poema también del libro, es que no sé, Fuentes de Ortiz, que es una canción que descubrí hace muchísimo tiempo, pero es que me sigue encantando. Y bueno, después de este segundo parón, let's continue with the work. Thank you.
Vale, vengo a hablaros, no sé, yo creo que en realidad hay gente que se siente mal por hacer descansos, pero a mí me parecen muy necesarios, aunque es verdad que creo que también tenemos que saber cómo utilizar esos descansos. Entonces yo es algo en lo que a veces peco, digamos, porque yo qué sé, pues por ejemplo, te apetece descansar y coges el móvil, o te apetece descansar y ves un vídeo, y al final son cosas que como que te acaban saturando más, ¿no? Porque al final es como estar todo el tiempo metiendo información a tu mente, estímulos externos, etc. Entonces, yo es algo que hago, pero hay días que intento pues evitarlo, ¿no? No siempre lo consigo, pero bueno, a lo que voy es a que, pues eso, a mí me viene muy bien hacer descansos, porque sé que durante el estudio igualmente me voy a desconcentrar. Aquí viene esto. Yo suele que, no sé, como que yo siempre antes de empezar el cuatri digo, va, mi objetivo de este cuatri, o sea, es siempre el mismo objetivo, ¿vale? Y en 4 años no lo he cumplido, entonces ya he asumido que eso no se va a cumplir. Porque siempre que empiezo un cuatri digo, va, mi objetivo de este cuatri es, pues eso, como salir más y todo, pero cuando esté estudiando, como esté realmente estudiando, ¿sabes? Para poder salir más. ¿Qué pasa? Que es que durante el tiempo de estudio no estoy siempre 100% concentrada. O sea, siempre hay días en los que de repente se me ha ido la cabeza, estoy pensando en otra cosa, estoy en mi mundo, estoy pensando en lo que me apetece hacer cuando termine exámenes. Entonces, ya he asumido que durante el tiempo de estudio, o sea, va a haber momentos en los que voy a estar desconcentrada y no pasa nada, o sea, es que me parece completamente normal. Entonces, no sé, pues por ejemplo, ahora he estado un rato escribiendo y pues no sé, o sea, tengo como muchos pensamientos, entonces dejarlos escritos y quitarlos de mi mente como que me ayuda mucho. Me parece como muy importante darnos esos momentos de motivación. Ay. Son las 12 menos 20. Nada, voy a dormir. Es bastante pronto, pero es que tenemos el examen a las 8. Voy a coger el topo a las 7 y 10. Lo que significa que me tengo que levantar a las 6 para ducharme, desayunar tranquila y tal. Así que voy a dormir un total de 6 horas, con suerte. Y leeré un rato antes de dormir porque siempre intento llevar como la misma rutina. No sé, estoy tranquila. O sea, yo creo que lo llevo bien, la verdad. O sea, ayer y hoy es como que ha sentado muchos conceptos, pero yo creo que lo llevo bien, o sea, sí. Hay que confiar en uno mismo, chicos, esto consiste en eso. Nos vamos. Ahora estoy un poco más nerviosa. Son las... Y bueno, no sé quién es oficial. Hemos hecho el examen. Tengo una cara de cansada y unos pelos. Vale, os voy a contar qué tal ha ido y tal, ¿vale? Lo teníamos a las 8, dura hora y media, son las 11 y media porque nos hemos quedado a tomar algo. Tenía una parte de test y otra de casos clínicos. Entonces eran 10 casos clínicos, los casos, más que por complicados ha sido porque había como muy poco tiempo por caso, teníamos 1 minuto y medio por caso, pues aparte ñe. Y luego eran 50 preguntas test que me la he jugado bastante porque he contestado 48 de 50. Pero aún y todo me ha salido bien, lo que pasa que, ¡ay! Es que siempre me pasan estas cosas, tío. Pongo una cosa porque estoy dando entre dos, pero tiro más por una y al final como cambio por otra y siempre lo pongo mal. Y siempre es que dicen que no hay que hacerlo, pero es que siempre lo hago, pero es que después también las cambio y me salen bien, entonces como que me sale 50-50, entonces... Nunca sé qué 50 dejar y qué 50 cambiar. No sé, estoy contenta, la verdad. Sé que la he aprobado seguro. Que por cierto, tienen el MIR. Bueno, ya igual cuando subo este vídeo ya habrán hecho el MIR. Qué fuerte. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y bueno, me imagino que todavía quedarán otros 2 vlogs, así que me imagino que nos seguiremos viendo con esta cara. Es que no tengo ni vergüenza. No sé, o sea, es que estas épocas son muy duras, pero bueno, creo que compartirlas como que también se hace más ameno y no sé, que espero que os sirva o que os ayude con un tibet.